We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. I guess this is the beginning of the main session on... That's backwards. Bien, ya estamos de vuelta en nuestra sesión. Ya estamos de vuelta en nuestra sesión. Sorry, this very much took me by surprise. I was looking for Suki, Suki Hyun, to start us, and I'm still getting used to the screen, and I see some of our... Me gustaría pedir a Suki a que empiece nuestra sesión. Vamos a debatir sobre lo que ya hemos alcanzado y en qué dirección nos dirigimos. Así que cedo la palabra a Suki. Buenos días desde Alemania. Buenos días a todos los participantes de esta sesión sobre la cooperación digital. Antes de empezar, me gustaría presentar a nuestros panelistas y también a la moderadora. Akri, gracias por moderar esta sesión. Adam, director de Tecnología, Clima, Cambio Climático de las Naciones Unidas, Comisión para África. Está también Vince Cerf, especialista para la promoción de Internet en la empresa Google. Está también con nosotros Raúl Echevarría, asesor en la Oficina Internacional del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Está también Milton Miller, quien se adjuntará con nosotros dentro de unos minutos porque participa en otra sesión. Creo que en 15-20 minutos estará con nosotros. Es profesor de la Georgia Institute of Technology. Y está también con nosotros Nena Mwakanma, representante de la Fundación Worldwide Foundation. Y también está con nosotros María Francesca Spatolizano, quien es la especial enviada del secretario de las Naciones Unidas para las Tecnologías, que tiene una experiencia muy amplia en este ámbito. Y nuestra moderadora es Avri Doria, quien es miembro del Consejo de la organización ICANN. Invito a todos a discutir, a debatir. En Internet publicaré los cortos bios de nuestros panelistas. Muchas gracias. Buenos días a todos otra vez. Por favor, pido que todos cuiden el tiempo, que sean intervenciones de 2-3 minutos. Recuerdo que somos 9 personas, así que por favor permitid que todos puedan expresarse. Desde su comienzo, las cumbres IGF se han concentrado en la cooperación digital. Siempre lo hemos destacado. Sin embargo, los tiempos cambian, la realidad cambia y también cambia el Internet como tal, así que tiene que cambiar la forma de nuestra cooperación digital, ya que se trata en general de la cooperación digital en Internet. Ayer, durante la apertura de nuestro foro, Miriam nos lo recordó de forma muy clara. Así que IGF
existe ya desde hace varios años. También el grupo MAG, Grupo de Asesoramiento, ha preparado varias recomendaciones en cuanto a las direcciones en las cuales se debería desarrollar nuestra cooperación. Sin embargo, es necesario definir ciertos detalles de cómo las cumbres IGF y el Consejo MAC deberían cooperar para asegurar el debido desarrollo de estas iniciativas. Vamos a escuchar varias perspectivas, varios puntos de vista. Vamos a hablar también con especialistas que nos darán su visión desde el exterior sobre lo que hacen nuestras estructuras. Como primero me dirijo a Vint, quien nos presentará su opinión sobre la dirección en la que se desarrolla nuestra cooperación digital. Muchas gracias. Ante todo, me gustaría decir que Internet es un espacio que ha sido pensada como un espacio global compartido, como una infraestructura que es común con otras, con otros ecosistemas comunes, como por ejemplo la atmósfera o el océano o el espacio, el universo. Así que tenemos que crear normas comunes y formas de cooperación, de aprovechamiento del Internet, de forma que sea posible alcanzar y realizar los objetivos del desarrollo sostenible. Se requiere una cooperación digital. Es una iniciativa especialmente promovida por el secretario general Antonio Guterres. Así que pienso que se debe tomar en cuenta varias voces que aportarán para el debate global de la formulación de Internet. Algunos dicen que se debe crear políticas para fragmentarizar Internet que podría entorpecer su alcance global. Obviamente, se trata también de control de datos y de protección de datos. Sin embargo, considero que se puede proteger estos datos no solamente a través de la fragmentación de Internet como la única posibilidad de protección de datos. Tenemos diferentes soluciones que podemos aplicar a diferentes niveles de la infraestructura de Internet. Pueden ser soluciones criptográficas o pueden ser también mecanismos fortalecidos de acreditación de la identidad del usuario. El flujo de datos a través de las fronteras es uno de los aspectos más importantes de la infraestructura de Internet. Hay que subrayar también la cooperación mediante Internet, que fue especialmente importante durante la pandemia COVID-19. Internet, obviamente, no es solamente cooperación, pero también es un espacio de posibles amenazas, por ejemplo, de parte de la ciberdelincuencia. Así que tenemos que aplicar soluciones globales que permitirán proteger a los usuarios de Internet y también investigar los crímenes cometidos en Internet. Aquí vemos una cooperación bastante eficiente en cuanto a la persecución de hackers que realizan ataques tipo ransomware y otros ataques relacionados con la ciberseguridad. Nos interesa que Internet sea cada vez más seguro y que aporte para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora me dirijo a Elke para que nos presente su perspectiva. Gracias por invitarme a esta sesión. Todas las iniciativas digitales que son realizadas por nosotros encajan en el marco de los planes del secretario general para la cooperación digital. Se trata de que la conectividad digital sea accesible para todos. Al mismo tiempo, es para nosotros algo muy valioso esta colaboración multilateral para que el plan de acción tenga
un alcance global y enriquezca la transformación digital. Nosotros tratamos de estar en contacto con la opinión pública y realizamos diferentes tipos de iniciativas. Cooperamos, entre otros, con la Alianza Internacional de Telecomunicaciones, como también con otras entidades. Realizamos nuestro programa que nos permite una mejor coordinación de los trabajos que realizamos dentro de la ONU, y pienso que otros institutos y otras entidades fuera de la ONU puedan inspirarse de este programa y tratarlo como una herramienta de apoyo para los esfuerzos coordinados. Este roadmap es una herramienta de cooperación, aunque los resultados de esta cooperación deberían ser transparentes, publicados para que la gente sepa de lo que está sucediendo y también puedan aportar para la realización de estas ideas. Por ejemplo, se realizan diferentes iniciativas en África o en la Unión Europea, así que la cooperación digital todo el tiempo está en curso, aunque todavía no es una cooperación totalmente coherente. Las mapas de camino son documentos auxiliares, pero lo que necesitamos son instituciones fuertes que tienen los recursos suficientes que permiten implementar una gobernanza inclusiva de Internet. También tenemos que crear cierta postura encaminada a la creatividad, a la cooperación, pero también al traspaso de información y recepción de información. Así que para una mejor gobernanza de Internet tenemos que crear estándares comunes y documentos comunes y apostar por la cooperación. Muchas gracias por haber mencionado que tenemos que seguir apostando por una mayor cooperación. Está con nosotros Nena. Por favor, ahora usted, si pudiera decirnos cómo usted, qué es lo que usted opina sobre el programa del comisario de las Naciones Unidas para la cooperación digital. No voy a leer lo que he preparado, trataré de hablar desde el fondo de mi corazón. Quiero agradecer a todos los participantes de esta sesión, en especial a aquellos que están con nosotros desde la costa oriente y occidente de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros a pesar de la diferencia del tiempo. Esta es la 16 edición de la IGF. Yo, Avri, tú has estado en estas cumbres desde el principio. Yo he participado también en las cumbres de la Sociedad de la Información, que desde hace algunos años se llevó a cabo. Hoy, el 8 de diciembre, nos encontramos después de un largo camino. Todo empezó desde una etapa preparatoria que fue durante la cumbre de la Sociedad de la Información, cuando empezamos a conversar sobre la solidaridad digital, y ya desde hace 16 años desarrollamos nuestros trabajos sobre los aspectos digitales, que han sido iniciativas tanto globales como también iniciativas a nivel nacional. Nosotros, como la organización que represento, tratamos de realizar también y aportar para la creación del programa de una cooperación más estrecha, cooperación digital, incluyendo la implementación de una agenda común. Yo estoy aquí hoy para subrayar que la cooperación digital es solo un aspecto de un ecosistema mucho más amplio. Y me alegro que Bit haya hablado antes de mí, porque él dijo que el ecosistema digital es un espacio donde suceden muchas cosas. Y quizás
de esto no se hable lo suficiente en el marco del roadmap para la cooperación digital. Este mapa de camino, este programa, está basado sobre ciertos pilares, pero no afronta todas las cuestiones que son importantes para nosotros. Trata solamente algunos de estos puntos. Sin embargo, la ONU participa solamente en aquellos aspectos que los países nacionales a nivel nacional no son capaces de solucionar por sí solos o de forma independiente. Así que nosotros seguiremos cooperando con la ONU y nos alegra de que tengamos este programa, de que tengamos este mapa de camino. Nosotros habíamos trabajado ya antes sobre un proyecto similar en cuanto a la conectividad global. Sin embargo, muchos aspectos en aquel documento fueron omitidos. No se hace lo suficiente. Al mismo tiempo, me gustaría congratular a todos los que participan en estos esfuerzos, porque se debe subrayar que Internet fue creado para que sea de acceso para toda la humanidad y para que funcione para el mejor interés, para el bien de toda la humanidad. Por eso mi organización, la Web Foundation, se concentra en la cooperación digital. Si ustedes quisieran saber cómo en práctica funciona la cooperación digital, por favor miradme. Soy mujer, provengo de un país llamado del Global Sur y represento mi región y hablo de la cooperación digital en este foro y lo hago todos los días y quiero velar porque la voz de todos sea oíble. Cualquier plan de cooperación digital se ha realizado, yo estaré involucrada, yo participaré y esta es mi compromiso, el compromiso de mi organización, porque queremos que Internet sea de acceso para todos y yo estoy aquí justamente para velar por ello. Muchas gracias. Pienso que esto será una expresión icónica donde se dice, yo estoy aquí y justamente esto es cómo funciona la cooperación digital. Bien, ahora, por favor, Justin. Buenos días. Ahora no es fácil para mí después tomar la palabra después de lo que se ha dicho. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Pienso que es un buen momento para tomar este debate a nivel global. Yo coopero con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en el marco de nuestro trabajo también tratamos de crear una estructura más coherente de acción en la red. Nos ocupamos de la ciberseguridad y cooperación digital en el ámbito diplomático. Me parece que la cooperación digital que se encuentra arraigada en este approach multilateral, y pienso que esto es algo indispensable si Internet y las tecnologías digitales quieren seguir siendo un motor para cambios positivos de cara al futuro. Pienso que es importante que implementemos políticas clave y que resumamos lo que ha sucedido durante el último año. Cooperamos con la Alianza Internacional de las Telecomunicaciones, que hace poco publicó un informe sobre la conectividad global, y en ese informe aparecieron ciertas preocupaciones de que la conectividad sigue siendo algo que no está a disposición de todo el mundo. Y anteriormente, los países miembros de la ONU también firmaron un tratado global para luchar contra la ciberdelincuencia, como también el respeto a los derechos humanos. Nosotros tratamos de promover estas cuestiones en cooperación con muchos socios.
Y sé que ustedes también participan en este tipo de debates a nivel nacional o regional, en foros de cooperación con empresas, con la sociedad civil. Así que la cooperación digital considero que está en un muy buen estado, aunque obviamente sigue existiendo la necesidad de una mayor cooperación. Todo el tiempo pensamos cómo mejorar, cómo aprovechar el potencial de los trabajos que realizan muchas organizaciones, y pienso que desde este punto de vista, el mapa de camino del secretario general ha subrayado muchos de los aspectos donde deberíamos mejorar. Pienso que tenemos que duplicar nuestros esfuerzos para asegurar el acceso al Internet, la conectividad. Tenemos que aumentar la inclusividad del espacio digital, al mismo tiempo velando por los derechos humanos y las libertades básicas, obviamente siempre desde una perspectiva multilateral. Pienso que siempre hay que remarcar el papel central que desempeña el foro IGF en este proceso. Muchas gracias por este comentario. Y la última intervención en esta parte de nuestro debate será la voz de Anita. Sí, no es posible no estar de acuerdo con lo que se ha propuesto por el secretario general a nivel semántico, a nivel de derechos humanos, de inclusividad. Todo esto es algo con lo que tenemos que estar de acuerdo. Sin embargo, sigue siendo un problema grande la falta de conectividad garantizada para toda la humanidad. En el año 2018, el secretario general estableció paneles de alto nivel para debates de la creación de los espacios del espacio digital, y el objetivo de estos paneles era la cooperación multilateral. Multilateral cooperación es posible gracias a una confianza común. Es posible también gracias a al debido apoyo financiero. Así que recordemos que la cooperación transnacional en el espacio digital tiene un gran potencial. Tenemos que recordar que los ciudadanos tienen ciertos derechos, tienen derecho a presentar sus solicitudes, pero también tenemos que hacer hincapié en la responsabilidad de las plataformas digitales y en la creación de nuevas regulaciones. Las propuestas del secretario general no siempre definen los mecanismos, así que creo que se debe crear un órgano de alto nivel que pudiera crear compromisos más concretos y también apoyo financiero para las organizaciones que se ocupan de la implementación de las nuevas regulaciones en el ámbito digital. La visión del secretario general se encuentra también en el Global Digital Comment, donde se encuentra la información sobre que deberíamos reforzar los bienes públicos digitales. Sin embargo, no se encuentran ahí nuevas recomendaciones en cuanto a nuevos tratados internacionales. Me parece que en cuanto a los nuevos bienes públicos,
son necesarias nuevas regulaciones y estamos un poco sorprendidos de que no hay este tipo de disposiciones, normas. No queremos que nuestros esfuerzos conduzcan a una nueva, moderna distopía. Nuestro esfuerzo debería concentrarse alrededor de líderes políticos y tiene que tener compromisos muy concretos. No queremos que nuestras conversaciones sobre la inclusividad y la cooperación no sean reflejados en las nuevas regulaciones adoptadas por los países miembros de las Naciones Unidas. Muchas gracias por este comentario. Me alegro de tener voces tan distintas. Tenemos voces de apoyo, tenemos voces de personas que se encuentran en mitad del camino y tenemos también voces de crítica. Me alegro de tener un panel tan variado. Ahora, Jean-Paul. We need to move it forward. Yeah, it's to the top. Okay. All right. Thank you. So, as you can see, technology is always challenging whether you are in person or virtual. Bien, como ven, la tecnología puede constituir un gran desafío. Aunque nos encontremos aquí de forma presencial en Katowice, también pueden surgir problemas. Gracias por cederme la palabra. Voy a hablar en nombre de la Comisión Económica de la ONU para los países de África. Tengo que decir que, desafortunadamente, en África la gobernanza de Internet no tiene un fuerte liderazgo. ¿Qué quiero decir? Más bien presenciamos esta gobernanza y no la lideramos. No la lideramos. En muchos países de África falta este liderazgo a la hora de gobernar o gestionar este Internet. Yo espero que gracias a este roadmap, hoja de ruta del secretario general, espero que se pueda cambiar esta situación. El acceso a Internet en África ha mejorado, sin embargo, se encuentra por debajo de la media global. En este contexto, la pandemia de COVID-19 ha empeorado la situación y ha profundizado esta brecha digital. Por eso nos gustaría aprovechar todo el potencial de tecnologías digitales para que esto sea posible. Esperamos que haya una buena cooperación internacional para mejorar la conectividad, el acceso a Internet para todos. Y, claro, hablamos de una Internet que no puede ser demasiado cara. También queremos mejorar las competencias digitales, mejorar las infraestructuras e implementar nuevos marcos reguladores seguros y justos. En cuanto a nuestro trabajo, el trabajo de la Comisión de Economía para los países de África, puedo decir que ya hemos creado un alto panel para los asuntos de cooperación digital. Y el objetivo de dicho panel consiste en implementar la estrategia digital para África. Cooperamos en el contexto de la transformación digital en África con las organizaciones locales. Queremos garantizar la infraestructura clave para que dicha transformación digital resulte posible. Asimismo, nuestra comisión ha creado una asociación en el marco de la cual promovemos las buenas prácticas. Por ejemplo, el comercio en Internet es impulsado por la actividad de las plataformas de pago. Por eso, nos gustaría implicarnos en la cooperación en este aspecto a nivel de nuevas regulaciones de la nueva normativa.
Nuestra comisión también intenta abordar el problema de la falta de acceso regular a Internet. Al mismo tiempo, intentamos participar en el desarrollo de un programa dedicado a las escuelas. Lo hacemos en cooperación con la organización Girls Can Code, o sea, las chicas, o sea, una organización que promueve las competencias digitales entre niñas, chicas y mujeres. En el contexto de la pandemia del COVID-19, intentamos responder a los desafíos que esta presenta. Queremos desarrollar plataformas que ayudan a realizar compras de medicamentos. Aquí también cooperamos con entidades locales e intentamos crear nuevas posibilidades de compra de medicamentos y otros productos sanitarios. Estamos hablando sobre un intercambio comercial que equivale a $70 millones. Y repito, se trata de productos sanitarios y medicamentos. Ya pasando a las conclusiones, me gustaría decir que en cuanto a la cooperación digital, tenemos que reforzar el papel y la posibilidad de actuar de los gobiernos. Vamos también a apoyar las plataformas para la gobernanza electrónica y también plataformas que puedan ser utilizadas por las administraciones públicas. Todo esto para facilitar el acceso a los servicios públicos a través de las plataformas digitales. Ahora cedo la palabra a Raúl. Gracias a los organizadores por haberme invitado, por cederme la palabra. Me alegra mucho poder hablar en este grupo tan magnífico de copanelistas. Tal y como ha dicho Nena, yo también sigo los trabajos realizados en los foros de gobernanza de Internet a partir de la primera cumbre de la sociedad de la información. Y desde aquel tiempo ya hemos hecho muchas cosas. Pero a mí me gustaría referirme a tres factores que nos ayudan a estrechar esta cooperación digital. Ya han comentado varias cuestiones que tienen que ver con las políticas digitales y estas cuestiones afectan nuestra vida cotidiana. Así que hablamos del mismo tema. Lo que quiero decir es que hay varios debates en diferentes foros. Yo creo que merecería la pena armonizar todos esos debates. Esto en primer lugar. En segundo lugar, creo que tenemos una gran brecha entre la teoría y la práctica. O sea, los debates por un lado, la práctica en diferentes países por otro lado. Y otra cuestión que me gustaría mencionar. A veces tengo la sensación de que podríamos llegar a un acuerdo en ciertas cuestiones, pero lo que nos falta son herramientas que pudieran traducir estos debates teóricos en soluciones prácticas, concretas y tangibles. Dicho esto, quiero decir que tenemos que hacer todo para intentar solucionar estos problemas. Creo que el secretario general de la ONU también ve este problema, este desafío, y también lee los mismos miedos que surgen en los países miembros de la ONU. Por eso mismo, ha decidido liderar este proceso de cooperación, de mejorar la cooperación digital. Claro que este proceso tiene sus defectos. En parte, es así porque sería imposible, es imposible crear soluciones que satisfagan a todos. A pesar de ello, tenemos que hacer todo lo posible, todo lo que podamos. Otra cosa que puede ser un poco frustrante es que estos procesos se prolongan mucho. Es decir, damos pasos muy pequeños que nos acercan paulatinamente hacia nuestros objetivos. A lo mejor vemos la luz en el túnel, nos parece que estamos llegando casi allí, que vamos a sacar conclusiones concretas y vamos a materializarlas, pero de repente surge otro foro, otra cumbre,
se recomienza el debate y me parece que muchas veces no llegamos a la fase de implementación de soluciones tangibles. Creo que deberíamos centrarnos más en esta dimensión práctica. La ONU tiene que comprender que su papel no consiste en resolver todos los problemas. Cabe subrayar que lo que se espera de la ONU es crear cierto marco de actuación y en este marco, en este espacio, diferentes partes interesadas van a poder cooperar. Otro papel de la ONU es implicar en los trabajos a los expertos adecuados. Todo esto para que nuestro debate pueda avanzar. Yo creo que necesitamos implementaciones y acciones a corto plazo, cosas concretas. Tal y como he dicho, tenemos que centrarnos en la consecución de objetivos más tangibles para que podamos sentirnos orgullosos de haber alcanzado varios objetivos. Claro que el modelo multilateral, multipartito, debería constituir la base de todas las acciones y soluciones, porque gracias a ello podemos comprender y reconocer este modelo multilateral y también podremos utilizar los conocimientos de varios especialistas provenientes de todo el mundo. Nuestro objetivo final, nuestro objetivo clave es crear un mundo mejor. Creo que el desarrollo del ciberespacio adecuado constituye la base para conseguir un progreso socioeconómico. Gracias por haber podido participar en esta sesión. Creo que es el mejor momento para ver si han aparecido algunos comentarios en nuestro chat. Suk Jung, ¿nos puedes informar si ha surgido alguna pregunta? Sí, ha habido una pregunta sobre cómo ven la conexión entre la cooperación digital, por un lado, y los procesos que se están desarrollando en el marco de la cumbre digital, IGF. Por otro lado, es decir, ¿cuál será también el papel de este pacto digital global? Esta es la pregunta que ha sido planteada. No sé si este es el momento idóneo para plantearla y responderla. ¿La respondemos ahora o esperamos por más preguntas? No, a mí me gustaría referirme a dicha pregunta. Sé que no soy la mejor moderadora porque me cuesta vigilar vuestro régimen temporal. Después me gustaría que tuviéramos tiempo para pasar la palabra a Francesca, que va a resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora. Gracias por lo que ha dicho Raúl, porque creo que han sido comentarios muy útiles. Lo que quiero decir yo es que, en mi opinión, las mejores sesiones, las más útiles sesiones del IGF, fueron las sesiones en que participaron los responsables, porque son ellos que legislan, que crean las regulaciones. Es necesario que ellos participen en nuestras sesiones. Es verdad, tenemos sesiones para los responsables políticos, los parlamentarios, para implicarlos más en nuestras actuaciones. Gracias. Ahora ya paso la palabra a Suk. Por favor, le pedimos un breve resumen. Muchas gracias. Gracias por haber podido escuchar sus comentarios. Han sido comentarios muy pertinentes. Quiero subrayar que esta cumbre digital, este foro de gobernanza de Internet, es un evento muy relevante. Tenemos que esperar qué es lo que podemos y debemos esperar del Pacto Digital Global. No sé cuánto tiempo tengo para referirme a este tema. ¿Cinco minutos? No, tres. Bueno, pues digamos que tengo cuatro minutos. Creo que cuatro minutos serán suficientes para presentar un resumen conciso.
Me gustaría recordar a todos que el año pasado celebramos el 75 aniversario de la Fundación de la ONU. Durante la celebración de este aniversario, preguntamos a la gente cuál es su visión de la ONU. Y en el marco de esta consulta pública, respondiendo a nuestras encuestas, recibimos muchísimas respuestas. Tuvimos que analizarlas. Respondieron más de 1 millón de personas y sobre la base de sus respuestas elaboramos un documento que constituye una declaración política y al mismo tiempo el resumen de la celebración de aquel aniversario. En uno de los párrafos se dice sobre la necesidad de que la ONU garantice una dimensión segura, o sea, una dimensión digital, un ciberespacio seguro y accesible para todos. Al mismo tiempo, todos los usuarios tienen que participar en la creación de este espacio. Resumiendo, la ONU es una plataforma. Queremos que todos participen en este proceso de creación de este ciberespacio, de este entorno. Otra cosa que se ha dicho en esta declaración, la ONU es una estructura importante que permite una cooperación más amplia. Asimismo, el secretario general ha preparado su informe llamando nuestra agenda común. Dicho documento fue presentado en septiembre de este año, de 2021. Es un informe muy extenso que incluye más de 90 propuestas que se refieren a todas las áreas de actividad de la ONU. Y en todas estas áreas se hace hincapié en esta dimensión digital. Mucho trabajo ha sido realizado. Nuestros panelistas también nos han dicho muchas cosas interesantes y útiles sobre la cooperación digital. Sin embargo, es solamente una herramienta que nos ayuda en la realización de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No nos olvidemos de que Internet es un bien común. Todos tenemos que unir fuerzas para que sea el mejor espacio posible. Al mismo tiempo, necesitamos un acuerdo común y este papel lo puede desarrollar este pacto digital global, es decir, Global Digital Compact. Es el pacto digital firmado por el secretario general en el que él propone que todos trabajemos para llegar a un acuerdo centrado en unas cuantas reglas, unos cuantos principios claves. Aquí la Oficina de las Cuestiones Tecnológicas que funciona en la ONU va a trabajar para realizar este objetivo. Esta oficina va a preparar un documento en que se va a resumir, todas las contribuciones de varias partes interesadas. En el Pacto Digital Global, en la Agenda Común, se han mencionado en varios aspectos clave. Por ejemplo, el acceso universal a Internet. Hemos dicho que queremos evitar la fragmentación de Internet. Otra cuestión importante la constituye la protección de los datos personales de los usuarios de Internet. Al mismo tiempo, queremos proteger los derechos humanos en el ciberespacio de la misma forma y al mismo nivel como lo hacemos en el mundo offline, en el mundo real, entre comillas. Al mismo tiempo, queremos ser capaces de responsabilizar a las entidades que elaboran contenidos colocados en Internet. Al mismo tiempo, queremos luchar contra la ciberdelincuencia. Todos entendemos estos aspectos, sabemos que son cuestiones muy complejas. Eso sí, sabemos que tenemos que alcanzar nuestros objetivos y yo espero que sea posible gracias a los recursos que están a nuestra disposición. Uno de estos recursos lo constituye este foro de gobernanza de Internet. Hace hincapié de nuevo en la multilateralidad de este foro. Creo que este foro es el sitio ideal para hablar sobre el futuro del ciberespacio.
Así que deberíamos recurrir a diferentes herramientas disponibles para alcanzar nuestros objetivos. Aquí voy a detenerme. Espero haber conseguido resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora. Muchas gracias. Ahora pasamos al punto siguiente de nuestro orden del día. Voy a dirigir esta pregunta a Wint y después a Nena. No sé si serán capaces de responderla, porque esta pregunta apela a vuestra intuición. La pregunta es la siguiente. ¿Creen que este pacto digital global tendrá un impacto positivo? ¿Nos traerá resultados tangibles? Esta es la pregunta. ¿Este pacto digital global, en su opinión, va a influir en el desarrollo de esta cooperación digital? ¿Y creen que esta influencia será tangible? Os pido vuestra opinión personal. Wint, comenzamos por usted. Yo soy optimista por naturaleza. Creo que todos deberíamos proteger ciertos valores si queremos que Internet sea un sistema útil para todos. Tenemos que luchar por estos valores y tenemos que partir de estos valores. Es que solamente gracias a estos valores realizados podremos soñar con una Internet segura, abierta para todos y una Internet que permita a todos realizar su potencial. Yo creo que deberíamos trabajar en este espíritu. No podemos ignorar ciertos problemas y contar que se resuelvan por sí solos. La misma pregunta la dirijo a ti, Nena. Yo creo que el pacto digital global será aburrido. Es que la mayoría de los resultados de los trabajos de la ONU tiene este carácter aburrido. Pero bueno, ha sido un comentario aparte. Yo creo que este pacto digital global no será satisfactorio para todas las partes. Después de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, después de haber aceptado la agenda en Túnez, no tuvimos otros pactos digitales globales. Así que tenemos que trabajar juntos para encontrar buenas soluciones. Al mismo tiempo, tenemos que ser realistas, es decir, tenemos que incluir las voces y las opiniones optimistas y pesimistas. Yo quiero ser optimista. Creo que vamos en una dirección, que vamos en la dirección correcta. Asimismo, creo que cada uno de nosotros, de alguna manera, forma parte de este pacto digital global. Por eso mismo, queremos que eso nos escuche a todos. Yo creo que en este momento estamos por la mitad el camino. Tenemos que continuar trabajando. Si hay alguien que no quiera contribuir, pues es mejor que no diga nada, que no participe en estos debates. Ahora quiero preguntar lo siguiente. Después de haberos escuchado a todos, me gustaría preguntar, ¿qué cambios son necesarios para que podamos hacer avances en el marco de esta cooperación digital? ¿Se necesita algo nuevo? ¿Se necesita algún esfuerzo nuevo? ¿A lo mejor creen que a pesar de lo que ya hacemos, deberíamos hacer algo más? El que me dirijo a ti en primer lugar. Bien, ya he abierto mi micrófono y estoy preparada. Voy a intentar referirme a esta pregunta desde dos perspectivas. Decimos mucho que es importante que el sector público coopere con el privado. No siempre es fácil. No siempre es fácil involucrar a las agencias gubernamentales en la cooperación con organizaciones internacionales. Aquí tenemos ciertos grupos o regiones que podrían beneficiarse de esta cooperación. Así que lo más importante es encontrar una plataforma para esta cooperación, sobre todo si hablamos sobre una cooperación que busque
la implementación de soluciones y regulaciones concretas. Esto sí que requiere la cooperación con los representantes de varios gobiernos. Y estamos hablando sobre una cooperación que tiene que llevarse a cabo a nivel global. Es como nosotros vemos y abordamos todo este proceso. Por otro lado, tal y como lo hemos oído aquí, todavía hay muchas dudas. Sin embargo, las soluciones como, por ejemplo, el Documento Nacional de Identidad Digital es una solución, una herramienta que se quiere implementar en todo el mundo. Si queremos ser eficaces, no podemos permitir que cada país introduzca sus propias soluciones. En este punto se requiere una cooperación a nivel global. E intentamos trabajar precisamente de esta forma, implicando diferentes grupos de usuarios, grupos de partes interesadas, por ejemplo, del sector privado, de ministerios de diferente índole. Ahora me gustaría abordar la pregunta desde una perspectiva diferente. Y quiero decir lo siguiente. Cualquier solución digital tiene que estar proyectada de tal forma que pueda ser implementada en diferentes partes del mundo de forma previsible. No nos puede sorprender. Además, no se nos olvide que tenemos que también animar a diferentes organizaciones a que realicen de forma regular una revisión de sus mecanismos de gestión o gobernanza de sus servicios en Internet. Y repito lo que ya se ha dicho antes varias veces. Es decir, este esfuerzo tiene que ser multilateral. Asimismo, tenemos que pensar en algunos incentivos que pudiéramos implementar para implicar a más partes interesadas en todo este proceso. Y antes de finalizar, me gustaría añadir que estoy convencida de que el mayor éxito es siempre fruto de un esfuerzo común. Por eso el modelo de cooperación digital a nivel europeo o a nivel global es precisamente el modelo que tenemos que apoyar. Gracias. Y dirijo la misma pregunta a Milton. Milton tiene 3 minutos, por favor. ¿Qué cambios necesitamos para acelerar la transformación digital? Bueno, resulta más fácil hablar sobre ciertas cosas que hacerlas. En primer lugar, necesitamos una mayor cooperación digital. No obstante, esta será posible cuando los imperios mundiales estén preparados para cooperar. Nosotros muchas veces evitamos este tema de conversa. No nos gusta comentarlo entre los expertos de la ONU, pero sí tenemos que estar preparados a cooperar. Debemos tomar estos esfuerzos también a nivel de la cooperación política y diplomática. No se nos olvide que los servicios digitales implican los riesgos de la ciberseguridad, del ciberespionaje. Así que en vez de repetir que tenemos que garantizar el acceso a una Internet de banda ancha para todos, tenemos que centrarnos en las áreas más difíciles. Es decir, tenemos que crear nuevas políticas. Una de estas áreas que deberíamos tratar, de la que deberíamos tratar, sería la ciberseguridad. Tenemos aquí pensar sobre los problemas que implica, por ejemplo, todo el tema de la empresa de Huawei. Tenemos que pensar cómo crear estos mecanismos de
refuerzo de cooperación. Por ejemplo, ¿por qué China no confía en las plataformas como Facebook o Google? ¿Por qué no dejan entrar a estos actores en su mercado? Por otro lado, ¿por qué los Estados Unidos no permiten que TikTok funcione en su mercado? A lo mejor podríamos reforzar nuestra cooperación también en esta área. También en lo referente a la protección de datos y servicios de información, esto es un ámbito donde la Unión Europea, Estados Unidos, China podrían crear mecanismos de protección a los usuarios finales de Internet. Muchas gracias. Justin. Y parece que he sido muy precisa en el tiempo en cuanto a cederte la palabra. Yo anteriormente trabajaba como ingeniero y para un ingeniero el modus operandi siempre es el mismo, encontrar una solución para el problema. Aquí tenemos que encontrar primero cuál es el problema que queremos superar. ¿Cuáles son esos problemas? ¿Cuáles son los problemas que actualmente tenemos que comprender y superar? Yo me ocupo, me especializo en la cooperación digital ya desde hace varios años y me parece que esta cooperación significa algo distinto para los distintos interesados. Así que seamos un poquito más precisos a la hora de expresarnos. Quizás esto nos ayudará a hablar en el mismo lenguaje. Entonces entenderemos la cooperación digital como algo similar para todos. Así que tratemos de identificar nuestras prioridades para no diluir esta cooperación. Así que, de forma un lenguaje más preciso para hablar es importante. Y también tenemos que ser bastante razonables a la hora de buscar una varita de mágico que solucionará todos los problemas. Tenemos que ser más realistas en nuestras esperanzas, ambiciosos pero realistas. Los cambios que estamos debatiendo son cambios urgentes. Sin embargo, es muy poco probable que todos estemos de acuerdo en cuanto a la construcción de una arquitectura única de Internet. Nuestro postura tiene que ser un poco más sostenible. Tenemos que entender mejor las lecciones de los años pasados y al mismo tiempo concentrarnos sobre los problemas más urgentes del día de hoy. Muchos de los trabajos que realiza la ONU en cuanto a la cooperación digital son trabajos muy eficientes que ayudan en la implementación de nuevas herramientas en cuanto a la cooperación digital. Una de estas herramientas es, por ejemplo, justamente la cumbre IGF. Es una plataforma donde, de forma transparente e inclusiva, compartir las nuevas políticas y prácticas digitales. Así que es de gran agrado la posibilidad de poder encontrarnos aquí en la IGF. Bien, Raúl, ¿qué es lo que nos hace falta? Cuando creamos las bases del foro de gobernanza de Internet, pienso que no sabíamos entonces todavía que sería una de las eventos más innovadores en la comunidad internacional. Sigo pensando así, aunque ahora mismo vemos que necesitamos una nueva ronda de innovación, así que necesitamos hacer un paso adelante, un paso más. Obviamente, el foro de gobernanza de Internet debe seguir siendo líder de este proceso. Sigue siendo este foro una plataforma muy necesaria para intercambiar experiencias, pero necesitamos algo más y esto acaban de mencionarlos mis colegas. Y creo que son mecanismos que nos deberían permitir llegar a conclusiones a un nivel más alto.
que nos permitan realmente afrontar los problemas más urgentes de una manera más concreta. Así que lo que necesitamos es un mecanismo en el marco del cual podríamos crear soluciones válidas y obligatorias para todos los actores del mercado. Tales soluciones son posibles solamente en el marco de una cooperación multilateral. Para eso hay que comprometer al mayor número de interesados. Hace unos pocos días, antes de la cumbre, parecía que sería imposible llegar a una conclusión, a un compromiso, y solamente en unos días alcanzamos un compromiso. Así que pienso que siempre es posible encontrar una plataforma común, así que necesitamos mecanismos que nos ayuden a optimizar los procesos y hacer participar al mayor número de interesados y crear soluciones que tengan implicación global. Así que si queremos tener soluciones a nivel global, tenemos que involucrar al mayor número de interesados. Tenemos que simplificar también los procesos, porque muchos procesos son muy largos, muy frustrantes y a veces muy complicados. Suk, me gustaría ahora preguntarte a ti si no ha habido algunos comentarios en el chat, quizás mientras tanto. Apareció una pregunta en el chat que creo que podríamos darle la voz directamente a esa persona, aunque no veo a nadie en Zoom. A lo mejor se trate de una persona aquí en Katowice. Si es así, por favor, entréguenle el micrófono. Sí, es una es un participante de la sala en Katowice. Muchas gracias por las observaciones de parte de nuestra moderadora. Me gusta mucho este debate sobre la cooperación digital. Muchas gracias por el debate. Sin embargo, no he visto que alguien haya mencionado a los jóvenes. Me parece que la nueva generación, los jóvenes, no deberían ser aquel grupo que se deja atrás. Por ejemplo, África es un continente muy joven y para nosotros muy importantes son aquellas estrategias que van dirigidas a los jóvenes. Me gustaría preguntar si existen estrategias para los jóvenes creadas a nivel del comisario general, del secretario general. A pesar de que ninguno de nosotros aquí no es representante de la generación joven, me parece que igual podremos referirnos a lo que usted acaba de decir. Me gustaría agradecerle su comentario. No creo que estemos tan viejos, pero obviamente ya desde hace algún tiempo nos ocupamos de estos asuntos y me parece que lo que tenemos que hacer es, ante todo, tenemos que pasar de este diálogo formal multilateral y pasar y acercarnos a las personas, a los usuarios finales, que son los que utilizan aprovechan de los resultados finales de la gobernanza de Internet.
si quisiéramos presentarnos en la IGF, tendríamos que tener un pasaporte, tendríamos que tener acceso a servicios de aviación. Uno diría, no necesariamente, porque podemos participar de forma híbrida. Pues sí, podemos hacerlo, pero para participar de forma híbrida tendríamos que tener el debido equipamiento, internet de banda amplia. Así que lo importante es llegar a aquellas personas que todavía no tienen fácil acceso a internet, personas que no tienen acceso a lo que nosotros aquí debatimos. Y tenemos que pensar cómo llegar a esas personas, cómo poder involucrar a esas personas en nuestros trabajos. ¿Valdría la pena preguntar a los que no están unidos a la red global qué es lo que esperan? Porque se trata de que estos cambios no se implementen solamente en París o en Roma, pero también en Bangladesh, en Tanzania, en todos aquellos lugares donde hay un importante porcentaje de personas que no están conectadas a internet. Así que cuando usted habla de los jóvenes, probablemente tiene en mente a todas aquellos grupos que se encuentran al margen. Por eso me parece que la voz de todos es importante, también de aquellos que no pueden participar en este foro global de internet. Sí, es algo que ya hace 10 años habíamos empezado a repetir en lo que se acaba de decir, que tenemos que acercarnos a los que no tienen conexión al internet. Me parece que no se ha hecho mucho al respecto. Internet debería ser una herramienta de inclusión social, pero la realidad es que, y esto ha resaltado la pandemia, la realidad es que no siempre es así. Sigue siendo a veces problemático el acceso a internet, también a causa del coste de acceso al internet. Así que pienso que tenemos que tener en cuenta aspectos regulatorios de abajo hacia arriba, no solamente en la dirección contraria. Es necesario escuchar las necesidades de los jóvenes, de las mujeres, de niñas, que a menudo no tienen suficiente participación en los debates en curso. Así que tenemos en marcha proyectos cuyo objetivo es la creación de capacidades. Y esto es uno de los programas de la Unión Africana, donde queremos crear, concienciar a las personas de cómo aprovechar de la conectividad digital para favorecer las empresas y el establecimiento de nuevos negocios. Por otra parte, obviamente, están temas como, por ejemplo, el DNI digital, están los temas de soluciones mediante las cuales todos los ciudadanos tengan acceso a servicios digitales. Se ha mencionado la inteligencia artificial. Necesitamos regulaciones para que en regiones como África los ciudadanos puedan de forma más amplia aprovechar de las oportunidades que crea la transformación digital. Bien, Amir, ¿tú querías decir algo? Sí, muchas gracias, moderadora, por cederme la palabra. Me gustaría presentar mi opinión acerca de lo que hemos oído. Muy buenos días, me llamo Amir Mokaberi. Me dirijo a todos los panelistas con la siguiente pregunta. ¿Consideran ustedes que la promoción de confianza, la promoción de un internet seguro encaminado al desarrollo debería ser la prioridad? ¿Es esto lo que necesita el mundo y no la percepción de internet en categorías de campo de batalla? Así que quizás distintas organizaciones que trabajan en el ciberespacio, los gobiernos nacionales, en todos los niveles deberían cooperar justamente en esta dirección. Es decir, quizás valdría la pena crear una
organización civil de coordinación de lo que sucede en Internet, una sugerencia mía. Y por otra parte, me gustaría preguntar si ustedes, los panelistas, podrían reflexionar sobre tal sugerencia, propuesta. Me gustaría también hablar sobre un buen Internet. ¿Qué es un buen Internet? Nosotros aquí hablamos de la cooperación digital, pero pienso que deberíamos responder en primer lugar qué es lo que decide que el espacio digital sea un espacio bueno. ¿Qué espacio queremos? ¿Qué ciberespacio queremos crear y difundir en el mundo? Así que tenemos que tener una buena visión del Internet para crear un entorno concentrado en el desarrollo, un desarrollo pacífico. Así que, ¿cómo debemos desarrollar la economía digital, como el negocio y el comercio digital y la comunicación entre los países en cuanto a la creación de este espacio? Me parece que todos los países miembros pueden participar en la creación de un espacio civil que defina el desarrollo de un buen Internet. Muy bien, muchas gracias. Yo no puedo responder porque han sido unas observaciones bastante filosóficas que me sería muy difícil responder. Bien, vamos a pasar a la parte final ya de nuestra sesión porque se nos está terminando el tiempo. ¿Cómo la cumbre IGF puede adaptarse? ¿Cómo puede implementar innovaciones para seguir el ritmo de los cambios y promover la cooperación digital? ¿Cuál debería ser el papel de la cumbre IGF para la promoción de la cooperación digital global? Me dirijo a doña Francesca Spatolita Sano. En nuestro debate hemos tenido varios comentarios interesantes. Me parece que lo importante es desarrollar ciertos principios y tener una base común entre los diferentes interesados. No será un proceso fácil, pero tenemos que buscar soluciones para todos. A veces puede ser un poco aburrido, pero es necesario. Gracias por todos estos comentarios. Algunos nos han llamado también a que en el marco de la ONU seamos muy concretos, muy concentrados en lo que realmente queremos alcanzar. Y en cuanto a esto, me gustaría comentar. Hemos hablado sobre esta agenda común y sobre los principios básicos que son el fundamento de este documento. Pero me gustaría añadir también que conjuntamente seremos capaces de implementar estos principios y ponerlos en marcha en el marco de acciones concretas. No se trata de crear simplemente unas teorías, pero se trata de que estas teorías se vean implementadas en la práctica. Las acciones no son necesarias. Obviamente es un objetivo ambicioso y requiere una amplia cooperación. En cuanto al papel de IGF, pienso que es un rol multifacético. Por una parte, es una plataforma de intercambio de ideas, pero también un punto de encuentro y una plataforma también para la verificación de acciones concretas, de acciones piloto, de acciones de coaliciones concretas que podrían expresar en acciones reales nuestras aspiraciones. En el contexto de este postulado de reformarnos y ser innovador, entendemos que es muy importante la simplificación de ciertos procesos,
concentrarnos en aspectos especialmente importantes, la definición de horizontes en el tiempo es algo que debemos seguir debatiendo. Vale la pena recordar también la importancia de los foros regionales en los que participan representantes de jóvenes. Es un mecanismo interesante en el marco de IGF que permite crear conciencia en un público amplio, no solamente entre aquellos que participan en nuestros encuentros, pero también a nivel más amplio. En la creación de redes es muy importante. Ahora mismo estamos realizando un proceso donde se añade un nuevo elemento en las estructuras de IGF, que es un panel de leadership, de liderazgo, que es un panel de alto nivel, que es importante porque puede ampliar el trabajo de MAG. Así que el papel de este nuevo panel será importante. Hay que también mencionar estas sesiones para parlamentarios, porque la participación de diputados en la IGF pienso que tendrá su influencia en una mejor visibilidad de nuestros trabajos. Así que necesitamos todo esto. Necesitamos también financiamiento para estas nuevas iniciativas. Si esto es posible alcanzar, nuestro trabajo será más visible, más concreto y involucrará a un mayor número de interesados. Esta información obviamente será transmitida a la Oficina de Cuestiones Técnicas adjunto al secretario general. Muy bien, cedo la palabra a la siguiente persona. Soy yo. Perdón, tenía apagado el micrófono. Obviamente, IGF es una estructura que no es parecida a otras agencias de la ONU porque es un foro de debate, no un foro de creación de regulaciones concretas. Sin embargo, como lo hemos mencionado, los foros IGF deberían crear las condiciones para unos debates para la creación de políticas abiertas, inclusivas, transparentes. A veces las cumbres de IGF no cumplen con este objetivo de la inclusión, aunque es verdad que se está haciendo cada vez más para ello. No tenemos también la suficiente representación de todos los grupos sociales. Recordemos que hay asuntos que son muy importantes y hay que hablar de ellos en un foro que garantiza la plena diversidad. Deberíamos poder escuchar al sector privado, a ONGs, a la sociedad técnica, porque todos ellos son interesados, que están interesados en lo que nosotros aquí debatimos. Queremos alcanzar un consenso entre todos los accionistas y en todos los interesados, aunque es solamente un consenso que no se traduce directamente en programas políticos. No tenemos la suficiente diversidad y en uno de los estudios se ha demostrado que es necesaria alcanzar la representación del 95% de países para que las conclusiones de foros como este sean conclusiones que tengan una repercusión práctica para todos los interesados. Así que la IGF debería ser un foro que permite representar a todos los interesados de todos los grupos sociales. Esto es importante porque no en todos los países tenemos esta posibilidad, así que hay que apoyar a todos aquellos que tengan ideas y quieran participar.
al mismo tiempo es necesario el apoyo financiero. Es necesario también ceder la palabra a activistas, también del así llamado sur global. Tenemos que hablar de la biodiversidad. Los activistas que trabajan en este ámbito también deberían participar en nuestros trabajos. Tenemos que recordar también a aquellas sociedades que se encuentran en situaciones difíciles, excluidas, y solamente esta postura muy amplia permitirá crear un marco para la cooperación global digital. ¿De qué manera IGF puede ser más innovador? ¿Cómo podemos adaptarnos a los cambios que suceden en nuestros tiempos? Tenemos que entender que la IGF, ¿qué es lo que es y qué es lo que no es? Este foro nunca ha sido y nunca será una agencia para la creación de políticas. Es un foro donde diferentes sectores pueden de forma abierta comunicarse. Obviamente, el trabajo que se realiza en marco de la cumbre de IGF después tiene su influencia en los programas de políticas adoptadas, porque se encuentran entre sí los diferentes representantes de la comunidad internacional. La cooperación requiere una confianza, requiere que nos conozcamos mejor, y creo que este es el papel principal del foro IGF. La mayoría de vuestras propuestas creo que tiene una base que no es real, es decir, una base falsa, es decir, que IGF puede transformarse en algo más de lo que realmente es. Me parece que IGF en algún día puede conllevar a la creación de nuevas entidades e instituciones. Sin embargo, hoy en día IGF no es una agencia que se ocupa de la creación de nuevas regulaciones y leyes. Pienso que esta forma de pensar incluso podría entorpecer el desarrollo de la IGF. Así que pienso que deberíamos ser bastante valientes en cuanto a las controversias reales referentes al Internet. Me parece que el órgano de asesoramiento MAG es un órgano que debería ser reforzado en los próximos meses. Me parece que en este foro en esos trabajos deberían trabajar menos personas y no más, pero personas con las debidas competencias, y que estas personas deberían ser personas que realmente tienen las debidas competencias para referirse a la gobernanza global de Internet. Y también tenemos que afrontar con más coraje temas que requieren más involucración de los más potentes países y corporaciones del mundo. Se me ha dicho que, por ejemplo, muchas tensiones aparecen entre los Estados Unidos y China, y me parece que en el marco de IGF no deberíamos evitar y omitir este tipo de temas, porque al fin y al cabo se trata de mejorar la cooperación internacional, incluyendo a todos los países de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, la IGF obviamente no es el Consejo de Seguridad de la ONU, así que los debates de este foro no tendrán este carácter mandatorio. Así que IGF consideró que debería ser un foro de promoción de cooperación y de debate transparente. Nos ha quedado muy poco tiempo. Me gustaría preguntar a Suk Jung si ha habido comentarios en el chat. Y nos quedan literalmente unos cuantos minutos. Me gustaría pasar la palabra a aquellas personas que están levantando la mano aquí en la sala de Katowice. Pero primero, Suk Jung.
¿Algún comentario en el chat? Nos quedan 7 minutos, para ser más precisa. Bien, no está mal, porque yo pensé que teníamos apenas 4 minutos. Bien, yo tengo una pregunta a Henriette, que es la jefa de MAC. Ella trabaja para esta entidad desde hace ya mucho tiempo. Henriette, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo. Bien, entonces mi pregunta a Henriette, que trabaja desde hace mucho tiempo en calidad de jefa de MAC. ¿Cuál sería tu perspectiva? ¿Cómo tú ves los futuros foros de gobernanza de Internet? Henriette, por favor. Estoy de acuerdo con muchos argumentos que se han alegado aquí. Milton ha alegado varios argumentos, pero no estoy de acuerdo con todos. El foro de gobernanza de Internet es un foro de cooperación internacional bastante potente, aunque no seamos un órgano legislativo. Eso sí, es un foro que aúna a muchos especialistas, y en este foro hay un gran potencial que tenemos que utilizar. Necesitamos a gente competente que pueda abordar los temas de la injusticia socioeconómica, el acceso desigual a los servicios digitales, y seguro que el papel de MAC será aquí muy importante. Yo creo que el punto más fuerte de estas cumbres digitales, de estos foros de gobernanza de Internet, es que se escucha aquí al público muy amplio. Yo creo que no podemos permitir que se fragmentarice este foro. No podemos perder contacto con las personas que trabajan en sus comunidades locales. Así que yo no soy contraria a este nuevo concepto del panel de líderes. Sin embargo, no me gustaría que dividiéramos demasiado este nuestro ecosistema. Gracias por este comentario, Sukyung. ¿Hay más preguntas en el chat o podemos pasar a las personas que levantan la mano aquí en Katowice? Sí, podemos pasar la palabra a los participantes presenciales que están presentes aquí en nuestra sala de conferencias en Katowice. Si no me equivoco, veo 3 manos levantadas. Muchas gracias. Yo he venido de Siria. Y en cuanto a mi actividad, pues trabajo en esta área de ciberespacio desde hace ya algún tiempo. No quiero hablar sobre la creación de nuevas políticas. Solo me gustaría recordarles la agenda aprobada en Túnez. Quiero referirme a ella y creo que incluso hoy no sabemos cuál fue su objetivo, que el documento no fue bastante claro. Antes se hablaba de Internet como si fuera un mundo puramente técnico, que parecía que no tenía nada que ver o que estaba bastante separado, alejado de nuestra vida real. Y en aquellos tiempos pensábamos cómo gestionar Internet como ese espacio puramente técnico. Y en aquellos tiempos se utilizaba un lenguaje poco claro. Creo que algunos de estos términos se continuaron utilizando en nuestros foros de gobernanza de Internet. Yo creo que ahora ya todos sabemos que Internet está estrechamente vinculado a todos los aspectos, a todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que hacer frente a la siguiente dificultad. En mi opinión, los foros de gobernanza de Internet utilizan
términos demasiado enigmáticos. ¿Qué quiero decir? Sobre todo en los países más pequeños, no hay manera de seguir las recomendaciones que se formulan en estos foros. Creo que en todo este proceso perdemos a los países más pequeños porque su voz no se escucha en estos foros de gobernanza de Internet. Durante el primer día de nuestro foro, el secretario general habló sobre la cooperación fantástica forzada por la pandemia del COVID-19. Yo espero que las nuevas tecnologías digitales y los nuevos servicios digitales puedan traducirse en soluciones muy concretas y tangibles, accesibles para todos. Es que si seguimos el camino del pasado, esta distribución de los bienes digitales será desigual. Es decir, no todos los países tendrán la misma oportunidad de contribuir a este proceso. Decimos que son procesos basados en estos procesos de abajo hacia arriba, pero no podemos olvidarnos por eso mismo de todos los participantes, de todos los usuarios de Internet. Buenos días a todos. Me llamo Yalo Alassan. Soy de Guinea. Es la primera vez que participo en la cumbre IGF. Pero desde que vine, ya he participado en varias sesiones y encuentros. En primer lugar, las sesiones transcurren en inglés. Mi propuesta sería la siguiente. Tengamos en cuenta que no todos hablan inglés. He participado en otros congresos organizados en otras partes del mundo y teníamos acceso al servicio de interpretación. Yo creo que sería importante también asegurar interpretación simultánea también en todas las sesiones del foro de gobernanza de Internet. Aquí prácticamente todas las sesiones transcurren en inglés. Gracias por este comentario, pero fíjese en que aquí en esta sala tenemos cabinas en que se encuentran intérpretes simultáneos y en, por lo menos en esta sesión plenaria sí que tenemos disponible la interpretación simultánea. Bien, la última persona que va a intervenir, por favor. Muchísimas gracias. Este foro de gobernanza de Internet es un foro internacional, pero no se olviden de que podemos organizar estos foros de gobernanza de Internet en nuestros países y en nuestras lenguas locales. Es verdad, a nivel internacional hablamos en inglés, pero podemos organizar foros parecidos a nivel nacional. Yo trabajo en la sección ucraniana de la radio polaca. Creo que no hemos hablado mucho sobre la exclusión digital. Mi pregunta es la siguiente. ¿Creen que China en el futuro va a dejar a sus habitantes utilizar Facebook, TikTok u otras aplicaciones y programas? ¿Es posible establecer una buena cooperación con China? Gracias por esta pregunta. No sé si alguien de nosotros sabe responder esta pregunta. Tenemos la esperanza de que sí, pero no sé. Bueno, esta pregunta va dirigida al señor Milton Müller. No, la tendencia es en la dirección opuesta.
no creo que China abra su economía digital o su economía relacionada con la información. Vemos en China ciclos de mayor apertura, después menor apertura. Yo creo que en este momento estamos en un ciclo paranoico que consiste en construir barreras. China se cierra en este momento, pero hay que ser sincero y reconocer que los Estados Unidos también lo hacen. Por lo menos es lo que observamos durante el mandato del presidente Trump. Por tanto, cuando hablamos sobre la cooperación digital, también tenemos que hablar sobre la relación entre estos grandes imperios. Ahora tenemos estos tres grandes bloques geopolíticos: Estados Unidos, Europa y China. Siento mucho que no pueda sonar más optimista. No quiero decir que otras partes del mundo no cuenten, pero estos tres bloques geopolíticos que he mencionado son los sitios en que se toman las decisiones más importantes que afectan todo el mundo. Y me gustaría que estos tres bloques pudieran dialogar para que el flujo de información sea mejor y para que estos tres bloques cooperen en el ámbito de la protección de datos personales y también en otras áreas. Y yo creo que el Foro de Gobernanza de Internet debería tratar estas cuestiones. Alguien ha dicho antes que el Foro de Gobernanza de Internet tiene su posibilidad de actuar bastante limitada, pero deberíamos también tratar este tema. Bien, le pido disculpas, tengo que interrumpirle, pero tenemos que acabar en este punto. Tengo que agradecer a todos los panelistas su participación. Y me gustaría decir que me alegra que el secretario general también sigue todo este desarrollo del mundo digital, y esto me alegra mucho. Gracias.